noche, buena, lo que sea que estén haciendo, gente seguidora de Territorio Rock, muchas gracias por ver este video. Y como les mostré anteriormente en el canal, si están siguiendo el canal, la banda Stone, ¿no? Stoner, perdón. Stone es otra cosa, Stone es otra cosa. Acá tengo a los muchachos presentes, están un poco tensos después de tanta movida, ¿no? ¿Cómo están, chicos? Preséntense antes que nada. Súper bien, bueno, yo soy Tiago Felipe, cantante y guitarrista. Anda. Yo soy Daniel, Ángel Daniel Sierra, y soy bajista. Yo soy Osmar Gómez, soy baterista de la banda. ¿Cómo reaccionaron hasta ahora con todas las cosas que vivieron en estos días que estuvieron en Buenos Aires? Pasaron por Rosario, ahora están acá en Buenos Aires. Cuéntenme esa experiencia por ahora. Bueno, por ahora esto es un sueño, ya que estábamos locos por estar aquí en Argentina. Y nada, desde que estamos por la puerta del aeropuerto fue como que, wow. Todo nuevo, todo fue cuesta arriba. Muchos colores. Bueno, sí. Y la gente igual, todo muy, como que muy cálido, ¿no? Sí, muy chévere la gente. Muy, muy, muy desenfadada, así como que tratando, te tratan como si fueras de aquí. O sea, no cambian su manera de ser, y todo el público es súper rockero, y eso fue una de las razones, una de las tantas razones, ¿no?, por las que estamos acá. Bueno, no, sí, en mi experiencia personal yo quiero decir que por lo menos desde que salimos por la puerta del aeropuerto, lo primero que yo vi fue mucha neblina. ¿Neblina? Mucha neblina o niebla, como le dirán aquí. Sí, da igual. Bueno, mucho de eso vi, pero bueno, ya pasando eso, sí, el público nos recibió bastante bien. De hecho, yo no me esperaba que nos recibieran así. Eso me causó bastante alegría y una impresión bastante grande igual. Bueno, que van a poder contar de Argentina allá en Cuba, ¿no? Así que este tema es la venganza de los perdedores. ¿Qué diferencia notan entre el público argentino y el público cubano cuando como esté en el escenario? Bueno, ahora mismo el público argentino viene siendo como más conocedor, para mí, desde su punto de vista. Ellos son más intelectuales, o sea, se interesan más por profundizar en el género, o sea, les gusta tener un conocimiento amplio, o sea, no tan solo por, me gusta algún pedacito de la música, algún ritmido, no, ellos se interesan más por la historia, o sea, se les gusta estar más identificados con la música y cosas. Yo veo, a ver, yo veo que son más como que enérgicos. La energía que muestran en los shows, el afecto, eso se, cuando tú tocas, lo sientes, lo vives, y mientras más te da el público, más das tú cuando tocas. Cubano, que intriga saber cómo es la gente, cómo se comporta ante un show de ustedes o ante un show cualquiera de otra banda. No, a ver, allá no es como aquí en Argentina, que están la gente, se puede decir que es un poco más fría, se puede decir, no sé si es fría, pero igual interactúan igual, no como aquí, que es algo para mí, no es fanatismo, pero sí, ellos responden, pero bueno, a su manera. Son como un poco más distantes. Exacto, son más distantes, gracias. Igual yo, a la hora de asimilarte las canciones, se veamos. Sí, sí. Solo responden mucho, así como acá, a las bandas que sí, conocen eso, demasiado. Y ese es el punto malo, digamos. Sí, porque, por ejemplo, ahora sos una banda en Cuba, te quieres dar a conocer y como que tuviste la oportunidad de presentarte como una banda reconocida y tienes a su público a su disposición, y ese público lo más probable es que por no te conocerte, bueno, reacciona así como te decimos. Pero bueno, eso... La forma esta del aguante que hay aquí, que sale algo nuevo y hasta todo el mundo ahí como que con el apoyo, no se ve allá más. Allá también se ve, nueva, allá también se ve que con las bandas extranjeras también hay un poco de más atención. Ya se han conocido o reconocido. Y ahora compartieron escenario con Carajo. ¿Qué sensación, experiencia?
con Eluca igual. Eluca también sí lo había visto con Eluca y con otra banda más argentina también que no estoy recordando en este momento. ¿Qué sensaciones tienen de haber compartido con bandas como estén muy reconocidas de acá Argentina al menos con ellos? ¿Qué experiencias se llevan de eso? Omar, por favor. No, solo se puede resumir en que fue lo máximo. Fue prácticamente perfecto haber empezado incluso aquí tocando con una banda como con el nivel de carajo que son. Para nosotros son como algo así como bastante pegado a la cima que nosotros nos imaginamos. Empezaron por lo menos y no, de verdad que no tengo muchas palabras, pero sí fue increíble tocar con ellos. Es difícil de explicar de verdad. Es que realmente acá siempre nos imaginamos entrar a SAC así como por la media, pero no, nos sorprendió el hecho de que entráramos así desde arriba, interactuando con bandas bastante reconocidas. De hecho, creo que son las más reconocidas acá. Todos Muertos, Carajo, Las Manos de Felipe, etcétera, son varias, Clay. Son varias bandas que realmente nos gustaron desde Cuba. Por el hecho de que también, a ver, Carajo, con esto del Patria Grande, que fue el festival que nos hizo, es el festival que está haciendo el levantamiento en Cuba, en cuanto a rock. Y desde allá, desde el festival, como que asimilamos Carajo, desde la manera, pues de tal manera que replanteamos todo un disco, nos influenció directamente, nos impactó muchísimo allá, una banda latinoamericana nunca había impactado tanto así, hasta mi nivel, ¿no? Y cuando venimos para acá, bueno, fue impresionante porque es interesante, ¿no? Allá y aquí con el público de ellos, en un espectáculo de ellos, ya Felipe tocó con ellos, tuvo la dicha y ya, fue genial. Eso no hay palabras, pero uno trata siempre de estar a la altura en cuanto a comentarios porque es increíble. Yo creo que lo principal es que siempre estamos aprendiendo de ellos. Eso es lo mejor. Estamos aquí nutriéndonos de todo, cómo es que se trabaja para después ir allá para Cuba, para aplicarlo allá y demostrarle a las bandas nuevas formas de poder, cómo que seguir con la música que nos gusta. Nada peor que vivir sin arriesgar, lo sentirás cuando quemen la sal. Ahora, una pregunta un poco tanto difícil, ¿no? ¿Qué es lo más difícil para los tres? Me gustaría que respondan los tres. Con respecto a subir al escenario, ¿qué es la parte más difícil de subir al escenario? ¿Qué se le hace difícil? Para mí lo más difícil es romper con el frío, porque a ver, son siempre, casi siempre así la banda que tienen que abrir los shows, somos siempre los cabezas. Entonces rompe con el frío del silencio de que no hay banda arriba y entonces cuando uno se sube como que está todo muy frío. El frío, entiendo romper con el con la presión que tienen, ¿no? El público, sigo, ¿no? Con el público, como que captar la atención de todos los que están ahí abajo es lo más y calentar complicado. El público, porque es como que hay música grabada o tal vez no hay música grabada y en el momento ese trance en que entra la banda que va a empezar a tocar y eso como que se enfría un poco la cosa y hay un poco de tensión ahí. Bueno, sí, ¿no? El punto más difícil para mí puede ser mantener que el drum sin que se le ese es uno, sí, que tengo la mala suerte de que siempre como que desarmo la batería, tengo que cuidarme, imagino, sí, la euforia, sí, la euforia me aparece como tal, y es increíble. Sí, sí, hay muchas veces que he pasado trabajo y no me he sentido cómodo, no he podido disfrutar los conciertos precisamente por eso, porque estoy más preocupado porque se me caen los tones, los atriles que me zafan y no me deja disfrutar. Pero bueno, aparte de eso, me preocupa también siempre entrarle como que con el cuerpo caliente al concierto, que normalmente yo porque no caliento y ando despreocupado por ahí ante el concierto y siempre como cuando me siento ya que voy a empezar a tocar me pasa factura. Que sos joven, después cuando te empiezan a empezar los años va a empezar a calentar. Eso fue una de las cosas que aprendimos también de los profesionales acá. Pedimos consejos y eso fue uno de los consejos que nos dio Corbata, Le Todos Muertos, los vimos en persona y le entran muy activos, le entran súper eufóricos y ya el público recibe esa calidez tuya. Perfecto.
Ahora, actualmente, ¿qué están presentando? ¿Qué vinieron a presentar acá de su trabajo? Vinimos a presentar nuestro disco, se llama Destino. Es como una mezcla de metalcore progresivo, creo que es la mejor forma de describirlo. Los textos tratan sobre perspectiva muy personal, más bien desde Cuba. También se puede aplicar lo cotidiano, pero bueno, muy personal, nuestros sueños, las cosas que nos quedan por delante, ¿no? Las trabas que puedan estar en ese camino a lo más grande. Entonces creo que es lo que más es lo que siempre hemos querido componer, es el disco Destino. Creo que es más. Ahora, para ir finalizando, muchachos, siempre hago una pregunta un tanto difícil, ¿sí? Porque justamente es el segmento donde presentamos esto, que se llama Lo Bueno o Lo Malo, de Territorio Rock, donde se presentan las entrevistas a las bandas. Siempre hago la misma pregunta, ¿sí? Es un clásico de preguntar esto: ¿qué es lo bueno y qué es lo malo de Stoner? ¿Sí? Stoner, según ustedes, ¿sí? Quiero una respuesta de cada uno. Bueno, lo malo de Stoner, que eso disfruta, pienso yo, es el arrancar, sobre todo en este ámbito tan grande de rock. Pienso yo que es, como se dice, la novatada. Creo que por ahí tenemos que madurar en algunos aspectos, ya sea desde lo musical hasta lo formal, hasta la manera. Pero, no me preguntaste por lo bueno, me preguntaste por lo malo. Ambas. Y bueno, lo bueno es todo lo que no mencioné. Yo pienso que nosotros tenemos muchos puntos positivos, desde lo musical hasta en lo personal, en lo que queremos transmitir, en las experiencias propias que hemos tenido en Cuba y acá. Y también nos gusta relacionarnos y aprender de bandas como Eruga Sativa, que también interactuamos allá de Cuba, hicimos buenas relaciones con Carajo, con todas las bandas esas que hemos mencionado. Ese es el principal punto positivo que nosotros tenemos. Bueno, para mí lo negativo puede ser como por desgracia y por suerte, todo tiene un comienzo, y por ejemplo ahora nosotros estamos en nuestro comienzo, no contamos con la experiencia, por eso puede ser que cometamos algunos errores que bueno, se pueden evitar, pero como estamos ahora comenzando, que es necesario siempre tener un comienzo para tener un desarrollo y todo un tipo de crecimiento adecuado. Entonces estamos comenzando. Para mí la parte mala es que es mala hasta cierto punto, que estamos ahora mismo comenzando, no tenemos la experiencia que nos gustaría tener. Y lo bueno, que como mencionaste antes, somos jóvenes, tenemos ganas, tenemos deseos, creo yo que tenemos el talento y que cómo no, que podemos llegar bien, bien, bien lejos con nuestra música. Perfecto, señor. Falta responder. A ver, para mí lo malo, creo que no hay nada tan malo, porque yo creo que todo lo que sea malo nos va a hacer más, como que más fuerte, como con más experiencia, ¿no? Entonces, todo lo que nos juegue en contra va a ser algo que vamos a aprender, y va a ser algo que vamos a saber cambiar o saltar. Y lo bueno, yo creo que es que siento cubanos que viven en Cuba, creo que eso puede ser algo un poco peculiar para la banda, algo que sea llamativo para el público. Venga señor, acá el señor, preséntese. Hola, mi nombre es Joel Martínez, soy el manager o padre acá de todos estos muchachos, y bueno, quería resumir un poquitico en esta parte acá de lo bueno y lo malo, ¿no? De malo no tenemos nada, quizás pueda llamarse malo a darse cuenta uno de las carencias que tenemos en cuanto a la parte de la producción, sobre todo a un espectáculo como es un espectáculo que se hace acá, con todos los profesionales que tienen allá en Cuba. Lamentablemente no siempre tenemos los medios para poder hacer las cosas como quisiéramos, ¿no? Pero bueno, como decimos los cubanos, siempre vamos luchando ahí, dando lo máximo en cada concierto para que al público le llegue lo mejor posible, ¿no? Y eso podría ser lo malo, que no lo es. Simplemente es un punto de partida, son los puntos donde tenemos que mejorar nosotros como banda, transmitírselo a las demás bandas allá en Cuba para tomar todo esto como una experiencia, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, subir. Y lo bueno, todo, el público, el trato que nos han dado, todo lo que hemos vivido acá. Siempre es difícil esta pregunta para todas las bandas, que siempre le pregunto lo mismo, porque es la pregunta clásica que hacemos. Necesitamos ayuda, representación de hombres. No, para siempre. ¿Cómo esté? Y bueno, muchachos, de mi parte, agradecidísimo de su tiempo, gracias por la paciencia que me tuvieron. Hay un detrás de cámara que, bueno, yo llegué un poco tarde debido al tránsito, pero bueno, son cosas que pasan. Muchas gracias por haber estado acá, bienvenidos una vez
vez más a la Argentina. Cuando quieran, vuelvan, esta es su casa. De mi parte al menos les digo eso. Buen retorno a sus hogares y esperemos tenerlo pronto acá. Quiero hacer público esto. Toda la banda, la próxima que venga, les invito un asado. El famoso asado. El famoso asado. Me comprometo en invitar a los muchachos un asado, como Dios más. Chicos, no, muchísimas gracias. Gracias. Nos estaremos viendo, ¿sí? Público, nos vemos. Y bien, hasta aquí el video. Si te gustó, compártelo con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver más contenidos como este.